Les puedo decir, siempre fue la misma, siempre mi respuesta fue la misma de, escoge lo que más te llame la atención. Y sí, o sea, esa es una forma muy adecuada de escoger a tu personaje, porque precisamente te puedes casar con un personaje. Yo me casé con Yori Yagami de King of Fighters, o sea, yo estoy casado con él porque amo su personalidad. Y también estoy casado con Basara. Si juego Samshu, yo no volteo a ver a nadie más que a Basara. Obviamente, con el paso del tiempo fui escogiendo demás personajes. En Marvel contra Capcom, Strider Hiryu es mi pan de cada día también. Wolverine también es otro. Uno se casa con ellos. Pero eso es depende también de cada personalidad. Claro. Y otra cosa que les puedo decir, otra forma aparte, o sea, digo, esa es la primera, sería como la primera respuesta, pero la segunda respuesta que, digamos, he construido con el tiempo es que le den la oportunidad a la mayor cantidad de los personajes que puedan. No digo que si, por ejemplo, yo haga Guilty Gear Xrd hace poco y Sí. también me vieron jugando por primera vez este juego, es BlazBlue. Son juegos que tienen un roster amplio y cada bicho es un pinche mundo diferente. Están bien complejos los personajes. Al fin y al cabo son de la misma compañía. Entonces, la verdad, cuando empecé esos juegos, los empecé de una forma muy diferente. No me fui por el primer personaje que me llamó la atención. Traté de darle la oportunidad por lo menos a 5 o 6 personajes y sobre eso decidí. Entonces, ahorita yo consideraría dos formas para que la gente escoja. Visualmente les agrada. La segunda, denle la oportunidad a la mayor cantidad de personajes que puedan, que les llame la atención, jueguen, los toquen, los hagan combos y se van a sorprender de que les va a gustar algo que tal vez visualmente no les agradaba. Eso es algo que a mí me pasó, que yo generalmente siempre veía un personaje y decía, ok, este es el mío, bye. No tocaba nada más, pero ahorita ya no lo hago de esa forma. Ahorita pruebo personajes. Veo combos, veo especiales, supers, movimientos, y ahí es cuando ya decido. Y de verdad decido de mejor forma. Es Sí, lo no, que yo pues haría. cada quien tiene su forma, ¿no? Mucha gente se Sí. basa en lo visual o por experiencias. También uno basa, por ejemplo, yo, la raza sabe, yo agarro pura waifu, no agarro bastón, o sea, la verdad, porque la anécdota es Basta. corta, la anécdota es corta. Una vez jugando KOF 97 en arcade, ¿no? Le gano al chavo con tres personajes. Cito textual, este pendejo me ganó con pura vieja y dije, de ahí soy. ¿Sí me Claro. entiendes? O sea, Sí. me marcó, dije, Sí, le sí, sí. dolió. Le dolió más. Ahora juego con pura waifu. Y desde ahí se me hizo un poquito de costumbre, ¿no? Pero te digo, son como que experiencias, diseño, te sientes cómodo. Por lo regular, y aquí es un poco más el diseño, ¿no? Que te vas a ir por el Sí. personaje. Oye, mi Rulo, por ejemplo, eso está bien. Son parámetros igual de, como dices, abro el juego, pongo el disco. Y yo te vi en Rep 2 que calaste todos. Yo, por ejemplo, cuando yo calé Rep 2, yo me fui por dos personajes y de ahí y no calé ninguno Ay. de los demás. Ajá. Dije, no, estoy entre estos y no calé todos, fíjate. Y después de repente me pongo a pensar que el haber calado a los demás es también como haber leído otros capítulos del juego, ¿no? O sea, ya después cuando te importa la tech, cuando te importa aprenderte el match, sí pruebas otros personajes porque dices, ah, ya vi cómo es que meten esto, ya vi que aquí sigues, ya vi que esto. Pero, por ejemplo, eso ya es cuando eres más clavado, ¿no? Ya vas más al competitivo y dices, ah, es que también llegué a jugar con Vanessa, ya la calé y sé que de aquí no presiono botón porque me pegan, yo ya sé cómo mete eso. Pero digamos que, por ejemplo, ahorita que se ve mucho con KOF 15, con Cronen, con Villene, con Rock. ¿Qué piensas tú al respecto del pensamiento ganar es ganar? No me importa cómo. O sea, tienes un Kusanagi que agarra a Sakura y él le exprime hasta la última gota que a nivel pues competitivo, yo pensaría que él tiene que hacer un esfuerzo todavía aún más grande que el esfuerzo que, por ejemplo, un Clark de Shadow tiene que hacer un esfuerzo mayor en lograr 3, 4, 5 entradas, mix-ups, 50-50 y todo esto para con una entrada de Cronen y te vas. O sea, me gustaría saber mucho tu postura, filosofía, cuándo sí, cuándo no, sobre esto que también es parte de los juegos de pelea. Pues mira, hablando de personajes, es que como lo veo yo, tiene que ver, depende del nivel que tengas, porque no es lo mismo escoger un personaje en un nivel principiante que en un nivel ya competitivo, porque es algo que platicaba con un amigo que está ahorita aquí en el chat, que se llama Brising,
Supongamos que tú eres un jugador, o sea, para empezar en México, pues no tenemos mucho apoyo en el aspecto de patrocinio. Y la persona que tiene patrocinio realmente se ve obligado a ganar. Rados. Entonces ya tiene, o sea, imagínate un Shadow que no tenga una fuente de ingreso más que su para el juego. No creo o quiero pensar que tal vez consideraría agarrar otros personajes si tuviese una responsabilidad con algún patrocinio. Porque él sabe perfectamente que los personajes están rotos, pero la gente lo respeta por lo que él utiliza. Y yo respeto muchísimo eso, la verdad, pero siento que aquí depende de las situaciones. La verdad, sí me gusta que el juego tenga un balance, sabemos cuáles son los personajes rotos, pero por ejemplo, en la cuestión de Shadow, se me hace admirable y, híjole, es admirable. Es una de las razones por las cuales también el Shadow tiene mucha gente atrás de él. Los gritos del Thunderstruck son por algo. O sea, es el nivel... Es el respeto que le tienen de decir, yo veía el chat diciendo, güey, es que trae a Clark, trae a Yori, trae a güeyes que no es un crone, no es un rock, no es un... Y el vato está rompiendo madres bien duro, inclusive entrando a top 8, lo que quieran. Pero eso merece mi respeto. Pero mi detalle aquí es, ¿qué pasaría si él tuviese la responsabilidad de un sponsor atrás? Yo creo que sí consideraría y cambiar, y estaría en todo su derecho a hacerlo, y me enojaría mucho si la comunidad se pone en su contra, la verdad. Pero estamos hablando de una situación específica. En México no hay mucha gente que tenga sponsor. Es el detalle. Y hablando de Street Fighter, la verdad, no sé cómo opinar con relación a eso, porque en KOF está muy marcado. Está demasiado marcado el desmadre de Cronen. Es una estupidez ese frame 1. Pero en Street Fighter no tanto, ¿eh? En Street Fighter, si tú te pones a ver, tienes al ganador del Evo. Tienes a este... se me olvidó su nombre, el japonés. Que, pues hay muchos nuevos talentos. Ya sí. Super 5 no Kawano. Solo se trató de. Ajá. Kawano jugando, ganando con Colin, el Evo, ganando la Laura. O sea, está más balanceado el juego. Puedes ver más personajes en ese título. Por eso vimos un top 8 también muy variado. Tenías a Guile con con Daigo, tenías a Laura con Idom, Kawano ganando con ese personaje. Entonces, pero no es el mismo caso que en KOF. En KOF sí está, híjole, está demasiado marcado. Yo no entiendo por qué SNK no le está echando ganas, sinceramente. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, es otro gran tema. Bueno, aquí, yo lloro por eso. No, varios. Aquí quiero complementar unas cosas para la banda, porque digamos que también es parte de un pensamiento, de una filosofía. Shadow sí tiene sponsor, pero es un sponsor que lo deja hacer. O sea, que lo patrocinan, pero por él, ¿sabes? Porque le respetan mucho esto. Y también porque Shadow tiene un legado, ¿no? Tiene... O sea, Shadow ya conquistó en el KOF desde el 2002 todo México, antes de que llegara Kula y demás. El punto es que aunque no tengan sponsor, algo que sí es muy cierto de lo que dices es que tú eres tu mismo sponsor. Tú eres tu mismo sponsor y muchos les regalan Fightstick y pues no van a tener la pila. El primer lugar, segundo es un Fightstick, lo voy a vender y de ahí sale porque invertí en el viaje... Y gasten el avión, las comidas, hospedaje, a veces te hospeda la comunidad, a veces no. Entonces, siento que él comenta, o sea, aunque tú seas tu propio... Yo voy a Guadalajara, a la F, y quiero jugar Vampire y pienso en los gastos y todo. Ahí a lo mejor no pienso como... Pienso en que si gano, qué chido y todo, pero ya cuando tienes una mentalidad tan competitiva, sí creo que a lo mejor el tema de ganar es ganar y ni modo se convierte en algo en donde no en donde pues ya no lidias si eres del lado del mal agarrando monos tops con la S y más ganando así o si te importa mucho eso o ser como muy fiel al mono por esencia, por sus cualidades, por exprimirle la última gota. Shadow es así. Shadow él porque hemos platicado mil veces con él. Y para la gente que nos está viendo, él menciona que él quiere llevar a sus personajes a otros panoramas. Y la única manera de decir, quiero ver qué me dio ese SNK en KOF 15 como producto. Entonces la única manera de descubrirlo es jugando con estos monos hasta el cansancio, creando situaciones y haciendo jugadas. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro? Y él por eso está súper comprometido con esos monos, porque aparte le divierte. Y él dice que si agarra a Cronen, no se estaría ni divirtiendo. Todos los Cronen hacen lo mismo.
Y él siente que, que él lo hace por el lado de la diversión y también por el lado de que él quiere llevar al límite esos monos, porque ese es un pensamiento old school, güey. Sí, exacto, es correcto. Él jugando desde todas las maravillas y jugadas de fantasía que hacía con Clark, cuando todavía ni siquiera se estaba escrito qué es un empty jump, qué es un mitty. Esas cosas eran muy autodidactas, eran muy intuitivas. Y digamos que él por eso es como que él está centrado en su tercia, no agarraría a Cronen porque él no le gusta ganar así. Y obviamente Sí. son dos mundos diferentes. Es que sí, lo respeto mucho, de verdad yo respeto mucho la decisión de Shadow. Desafortunadamente, híjole, esa es lo que yo decía, o sea, al final de cuentas, él tiene su forma de ver las cosas porque tiene unos objetivos. Pero si la situación, a mí mi pregunta es si la situación fuese diferente. O sea, ¿qué pasaría si él le pusieran 30 mil pesos por ganar? 40 mil, 50 mil mensuales. Shadow, tú eres de los mejores de México. Te vamos a pagar un sueldo, no por torneo. Te vamos a pagar un sueldo, pero tienes que estar en top 3 todos los eventos del mes. Te voy a poner una cantidad, 10. De los 10 eventos necesito que estés en top 5 y te voy a pagar 50 mil pesos. Mi pregunta es, ¿qué pasaría ahí? Ok, te Pero voy a no llevar al conozco Evo. dinero, Te güey. voy a llevar al Evo. Te voy a, no sé lo que quieran, porque me vas a, o sea, ustedes me van a decir que el Shadow ganó mucho el Thunderstruck. Lo que ganó fue respeto. Fue más exposición, dinero no fue la realidad de las cosas, al menos que ustedes me corríjanme si me equivoco, pero dinero no fue. Pero ¿qué pasaría si hubiese dinero de por medio? Esa es mi pregunta, con cualquier persona que juegue. Mira, ha ganado en Tampa Never Sleep como hasta Sí. 16 mil pesos A la madre, en un neta. torneo. Hasta 16 mil pesos en un torneo. O sea, sí está ganando, sí está haciendo dinero del KOF. De hecho, muchos le decimos que lo que no está ganando en la 2002, KOF 15 se lo está dando, porque KOF 15 es el juego que lo sacó del retiro. Pero para ya cerrar esto un poquito, sí, en Thunder. Hay una situación ahí muy turbia, no voy a hablar mal del evento, sobre que al final el dinero no resultó ser lo que les habían dicho y SNK aportó al juego y pues ahí se repartieron. Él ganó segundo lugar, pues obviamente le tocó una mordida considerable del pastel. Pero sí, o sea, más bien Shadow sí él ha dicho que él no juega por dinero. Si él jugara por Claro. dinero, ya pasaría todo lo que has dicho, güey, que si el peso, que si el otro, que si la cuota, que si esto, y dice no, o sea, sí, pero hay quienes sí. Bueno, eso es muy chido, banda, es como pensar en todas las situaciones que envuelven a un jugador. Probablemente muchos de ustedes no estén en este caso, pues están quitando muchos pesos de encima, banda, pero creo yo que por algo son jugadores top. Y Sí. hay mucho que aprender en todo lo que abordó este tema desde los inicios, la introducción, cómo lo hago para que te quedes, qué personaje debes escoger, a alguien que tiene otras motivaciones, banda. Y mientras uno sea fiel a sus motivaciones, Es correcto. esto todavía va a seguir teniendo mucho, mucho que enseñarnos. Chao, si se enoja si pierde, güey. Si pierde, se encabrona, se queda salty, se queda, lo piensa, reflexiona, ve sus replays, los ve una, los ve dos, le ve tres. Mil comentarios le han dicho, mínimo agrega un top. A veces hasta le costaba trabajo cambiar el orden de la tercia. Pero, ahí va, para cerrar esto. Vamos a ver si el futuro nos da la razón. Él ha dicho, la diferencia de antes de lo que me retiró de la 2002, que fue un ángel rota con el infinito de ángel. Es que hoy en día las compañías tienen oportunidades de solucionar esto con los Claro. parches de balance. No, muy interesante. SNK se está tardando, mi paciencia se está agotando. Pero muchos en China, por ejemplo, el último torneo donde estuvo Shaohai y demás, ya implementaron de que nada más puedes tener, en lo que SNK se aplica, puedes tener un personaje S en tu tercia. Ya cambiaron las reglas, muchos torneos están diciendo. No existe parche de Valencia, también nos está aburriendo esto, es demasiado monótono. Mirror matches con distinto orden. Vamos a cambiar una regla. Solo puedes tener un personaje S en tu tercia. Sea Cronen, sea Villeneuve, sea Rogue, solo uno. Entonces, están viendo si esa regla se implementan los torneos de Norteamérica. Y Shadow dice lo siguiente: ¿qué va a hacer todos estos, por no decir nombres, toda la comunidad de KOF de este lado de América? ¿Qué va a hacer cuando el parche de balance altere todo este factor, altere el tier list? ¿A qué persona? Ellos van a ir a refugiarse
como cuando abandonaron a Ralph, güey. Cuando abandonaron a Vanessa. Entonces, siempre van a estar brincando así. Para ese momento, yo voy a traer mis monos en otro punto. Sí, claro. Es una cosa que dice, porque he estado con estos monos trabajando, exprimiendo. Las jugadas que vemos con Clark, que aunque le cuestan 2 barras, un Clark que está limitado, pues, en algunas cosas contra... no es lo mismo 3 barras de Clark con 3 barras de ahorita de Vigen, de Cronen y todos estos. Pero él las está proponiendo, güey. O sea, realmente, si tú quieres ahorita llegar a la meta... Es que a Shadow eso es lo que le interesa. Es que yo quiero ver la meta del juego. Y no lo voy a lograr si estoy abandonando los personajes. Nada más por seguir el tier list. Claro. Entonces son pensamientos ahí interesantes. Unos le admiran y le respetamos eso. Y otros, pues en sí a lo mejor no consideran estas cosas. Pero es lo que decimos. O sea, son como varias capas que tienen los juegos de pelea. Y cuando uno les empieza a prestar atención, pues yo creo que es como se pueden vivir todavía aún más, ¿no, mi Rulo? Sí, y pues también al final de cuentas depende de cada persona. Esa es la mentalidad de Shadow. Está bien, se respeta. Ya hay otras personas que pues quieren ganar nada más y también se vale. O sea, todo esto es respetable. Pues ahora sí que cada quien tiene sus objetivos.